Este miércoles, el senador republicano Bill Cassidy y el demócrata Tim Kaine presentaron ante el Congreso de los Estados Unidos la ley de apoyo a los prisioneros políticos de Nicaragua, informó a Confidencial la Fundación para la Libertad de Nicaragua, organización promotora del proyecto de ley. La propuesta legislativa está destinada a proporcionar beneficios a los exprisioneros políticos nicaragüenses y sus familiares directos que fueron desterrados a los Estados Unidos el pasado 9 de febrero, incluyendo asistencia para la reubicación, programas de derechos y servicios de bienestar infantil. La Contraloría General de la República citó al exalcalde de la ciudad de Rivas, Wilfredo López Hernández, para informarle a él y a tres de sus funcionarios más cercanos sobre las diligencias de una auditoría de incumplimiento que están realizando en la municipalidad, según un adicto publicado en el diario oficial La Gaceta este miércoles. Luego de que López Hernández fuera destituido el 11 de julio del año pasado, las autoridades iniciaron una investigación por supuesto mal manejo de fondos de un proyecto estatal de viviendas y un proyecto de remodelación del parque de la ciudad, revelaron fuentes a Confidencial. En diciembre de 2022, se divulgó un video del exfuncionario siendo recibido por su hija y su nieto en el aeropuerto de New York en Estados Unidos. López Hernández se mantuvo en el cargo de alcalde de Rivas durante 14 años, una trayectoria de alineamiento a Ortega, incluido su apoyo público en 2014 al proyecto fallido del canal interoceánico. La Dirección General de Aduanas, DGA, mantiene un control absoluto sobre las tarjetas de débito que empresas estadounidenses envían a Nicaragua por medio de plataformas de pago a sus colaboradores en el país, denunciaron a Confidencial ciudadanos que trabajan online para empresas de servicios en Estados Unidos. No es que te la quitan, lo que te están obligando es que para poder tener acceso a la tarjeta que te envían, tenés que ir a traerla a aduanas. Pero cuando llegas, te toman todos los datos de la tarjeta y te empiezan a interrogar, dijo uno de los denunciantes, quien solicitó anonimato. Este nuevo modus operandi de aduanas, que empezó desde finales de 2022, forma parte de las operaciones de vigilancia política y financiera implementadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este miércoles 21 de junio se inauguró la 53ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, en la que participan autoridades diplomáticas de los países miembros. Durante el periodo de sesiones ordinarias de la OEA, está planificado discutir la preocupante situación democrática y de derechos humanos en Nicaragua, así como la aprobación de una propuesta de resolución de condena contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Asamblea General de la OEA culminará este viernes 23 de junio. Siga la cobertura completa de la 53ª Asamblea General de la OEA en nuestro sitio web confidencial.digital. Más de 50 nicaragüenses despojados arbitrariamente de su nacionalidad por la dictadura rechazaron los intentos del gobierno brasileño de suavizar una propuesta de resolución de la 53ª Asamblea General de la OEA en la que se critica la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Rechazamos los intentos de la delegación diplomática brasileña que pretende suavizar los términos en que la declaración había sido redactada. Antes bien, nosotros demandamos que el gobierno de Ortega Murillo, resultado de una mascarada electoral en 2021, sea declarado ilegítimo por esta Asamblea General de la OEA, señala una carta abierta firmada por al menos 56 nicaragüenses desnacionalizados. De acuerdo con una nota del medio argentino Infobae, el gobierno brasileño envió un texto alternativo a la OEA al presentado por Canadá, Estados Unidos, Chile, Costa Rica y Antigua y Barbuda, en el que le baja el tono, quita algunas críticas a la dictadura de Daniel Ortega y le agrega condicionales a algunos de los graves hechos que ocurren en el país.